sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en la prisión al 90%. Ok, antes de empezar donde lo dejamos, quiero decirles unas cositas. Primeramente, el video de hoy, bueno, lo que va a pasar hoy, yo ya lo había grabado anteriormente. Pero no sé por qué no se grabó mi cámara, mucho menos lo que yo dije, lo que hablaba. Así que por eso no tuvieron video de Lucky Dog Bad Edge este fin de semana. Y tendré que volver a grabar lo que ya había grabado, no hay de otra. Y la cuestión más importante del video y de los videos de esta semana es que debido a que me hicieron una cirugía ayer, domingo, para sacarme una muela de juicio. No puedo hablar... Bueno, sí puedo hablar, pero no esforzándome. ¿Ok? Puedo hablar así, normal, pero... No hablar, o bueno, no carcajearme o hablar muy fuerte. Porque todavía me duele donde me sacaron la muela. Fue ayer apenas. Así que lo que vamos a hacer en este video es que... Voy a estar traduciéndoles de forma normal, es decir, no voy a hacer voces como suelo hacerlo, ¿no? Con Bakshi, con Jan, con los otros personajes, porque eso sería esforzarme a hablar. Y me dolería más si hago eso. Así que, al menos durante esta semana, no haré voces en mis gameplays. Ya para la próxima, pues, estará normal, ¿no? Supongo que ya no me dolerá tanto. Entonces, sabiendo esto, pues, empecemos. Me voy a sentir rara al estar leyendo, bueno, al traducirles todo esto con mi voz normal. Y no con las voces que suelo hacer de los personajes. Pero bueno, hay días en que no se pueden hacer cosas. Hay que aceptarlo. Entonces, aclarando este asunto, empecemos con el gameplay de Lucky Dog Bad Edge. Hazle duro, que nos quedamos que... ni modos. Jan fue arrastrado junto con Bakshi y sus lacayos hacia el túnel. ¿Qué pasará? Pues ahorita vemos. ¿Masaka, omae, mada jibun ga boss ni nareru tte omotteru? Ma, kari ni ano kanbu-sama tachi ga yoru ikite koko o dete, omae no ketsu namete kureru tte shinjite aru? No puede ser. ¿Todavía crees que puede ser el jefe? Tal vez esos capitanes todavía estén vivos y se vayan en la noche de aquí. ¿Crees que te lamerían el trasero? Kyang no kisama ni wakaru ka yo. Ore tachi no okite wa yakusoku wa chikai wa zettai da. Zettai ni.
Como si un simple gánster como tú entendiera nuestra unión. Nuestra promesa es absoluta. ¡Absoluta! Ome, piasugia. Yatte, junshin sugite oira, chinchin tachou. Tegaya. Pinche Bakshi, realmente uno no puede tener la mente seria con este tipo de cosas, porque siempre dice sus mamadas. Pero ok, traté de no reírme porque si me río me duele mucho donde me sacaron la muela. Seriedad total. Van a ver a una Sakurada dice. Y yo me la creo. Ok, después de la risa única de Bakshi. Eres demasiado puro. Eres tan peligrosamente inocente que me haces volverme loco por eso. Tanto que hasta se me para. かけてやってもいいぜ、ラッキードギ。 おめえが外に出たら、そこで待ってんのは何だろうね。 Podría ser una apuesta contigo, cachorrito afortunado. Cuando salgas de aquí, ¿qué es lo que te estará esperando afuera? ¿Qué crees, Yo creo que lo que te dará la bienvenida es el hocico de un cañón que será disparado. Y los que dispararán serán aquellos compañeros con los que hiciste tal promesa. Una risa loca resuena en el túnel. Estaba tratando de soportar, o eso pensé, pero pude sentir cómo la parte posterior de mi abdomen se estaba calentando de ira. Nosotros nos regimos bajo el Cosa Nostra. Ellos no harían algo tan deplorable como eso. Nosotros, ellos y el jefe. Ocurrir, Cosa Nostra no tocada. Kisamara, Noraino no gang to a chigau. Somos hombres con orgullo. Somos hombres que nos regimos por el Cosa Nostra. Somos diferentes de unos simples gánsteres callejeros como ustedes. Realmente se me hace triste no ponerle emoción a lo que dicen los personajes. Todo por no poder forzar mucho mi habla. Repetí esas palabras como un hechizo. Cosa Nostra. Yo mismo puedo ver cómo me aferro a esas palabras. ¡Iine! ¡Iine! ¡Nice! ¡Make Oshimin! ¡Ya! Muy bien, muy bien. Que tengas una buena derrota. ¿No lo crees así, Lucky Dog? ¿No? ¿No? Sin embargo, ¿en verdad? ¿Eso que dijo sería verdad? Prisionero B. Jefe, ya falta un poco para llegar a la salida. Por eso, su voz podría no hacer demasiado ruido. O esto se podría derrumbar. ¡Oh! ¡Wari! ¡Wari! ¡Ja! ¡Toba no gokaichou to iku ze! ¡Lucky Dog! Oh, lo siento. Entonces, abramos la casa de apuestas, Lucky Dog. Kono kisare kisare manko tonneru de ogen shitara, soko de omei o matteru no wa dochi kara? Sono Cosa Nostra no onakama ga. Una vez que salgamos de este coño apestoso, ¿qué es lo que te estará esperando en la salida? ¿Serán tus compañeros de Cosa Nostra?
ヒエヒエのシャンパンとキャデラックでお出迎え？ならおめえの勝ちだ！おめでとう！そのお仲間の熱い鉛玉のキスが待ってるや。dándote la bienvenida en un Cadillac con champaña bien fría. De ser así, entonces será tu victoria. ¡Felicidades! Pero si lo que te está esperando es el hocico de un cañón perteneciente a esos compañeros y listo para besarte... ¡Ore no kachi! ¡Da! Será mi victoria. Y viene su risa toda loca. Yo realmente quiero creer en mis compañeros y en la organización. Pero yo mismo puedo darme cuenta que lo único que siento es solo querer creer en ellos. Una pausa aquí. Con esto, si no entendieron muy bien lo que Jan quiso insinuar, es que realmente no confía en ellos. Okay, bueno, no confía mucho. Y no es de sorprenderse porque pues Jan, a excepción de Bernardo, no ha tenido mucho contacto con los demás. Así que no puede estar totalmente asegurado de que lo van a salvar. Eso es lo que quiso decir en este pensamiento. Ok, entonces sigamos. Jan, las dudas traen la tragedia, ¿sabías? En medio de la oscuridad, los gánsteres me arrastran como un saco. De vez en cuando, mi cabeza, hombros y brazos golpean las paredes del túnel. Un dolor severo me punza. ¿La pared está hecha de madera o qué? Mientras tanto, un destello de una lámpara recorre el lugar como los rayos del sol iluminando el interior del túnel podrido. El túnel resultó ser más antiguo de lo que esperaba. Puedo ver muchos escombros debido a la humedad y al tiempo. ¿De verdad podré salir? Prisionero C. Un poco más, jefe. Cody y los demás están esperando en la salida. ¡Oh! ¡Ni se me se me ha hecho! ¡Hombro Toshima Tonnel no xeni kits kits toka! ¡Nda soria! ¡Sasotten no kaksoga! Sí, sí. Oh, por otro lado, este lugar es muy estrecho. Mierda. Aunque es un túnel viejo, realmente no es tan imponente. Es tan estrecho que siento como si me estuviera tentando. Maldición. ¡Bokkishimashita! No te rías, que me va a doler. ¡Se me ha parado! ¡Ay, no paro! Por eso mismo pensé mucho en hacer este video, ¿o no? Fíjate, ya me está doliendo. Seriedad total otra vez. Ustedes ríanse como puedan, ríanse por mí, por favor. Pero yo, si me río como siempre, me voy a lastimar. Pinche Bakshi. Con este menú uno no puede tener seriedad. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuándo la tequera, güey? Ya ves, Bashi, te dijeron que no gritaras, güey. ¡Wow! La explosión ha sido fuerte esta vez. Prisionero C. ¡Wow! Jefe, esto es malo. ¿Y qué, tequera? ¡Hay que irse! ¿Qué? Se está derrumbando. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Yo tenía tiempo que no se me venía una canción. Esto es malo, el túnel se derrumba. Espera, ¿se derrumba? No puedo ir ni mover mi cuerpo. Por el agarre de estos bastardos y con horrores, solo puedo escuchar el rugido aterrador. Tengo que huir. Justo cuando estaba pensando en eso desesperadamente, fui golpeado.
Mierda, ese cabrón. Sentí un dolor severo en la espalda. No. Duele. Me siento pesado. Duele. Es tan doloroso que sufro. No puedo respirar. Fui golpeado y derrumbado debido al peso del derrumbe, haciéndome sentir un dolor como si un camión o algo más pesado cayera sobre mí. Hasta el Bakshi está gritando. ¡Maldita sea! ¡Maldición! ¡Auch! El aire... Me siento aplastado. Y el aire... Siendo exprimido de mis pulmones. Duele. Chales, ¿les cayó todo encima? ¿Qué pedo? Maxi, por favor, deja de reír. De hacerme reír. Me duele, güey. Tengo que taparme la boca para no abrirla. Creo que así sí puedo reír. Este güey. Maxi, ¿no? Hasta me pierdo dónde voy. ¡Maldita sea la grava de este túnel! ¡Ah! ¡Mejor ve y destruye la felicidad de otros! Prisionero B. Lo siento, jefe. Hemos sido salvados. Y luego, ja, ja, supongo que son como que suspiros, ¿no? De este men. Prisionero C. Pensé que quedaríamos enterrados con vida. El área alrededor de la sala de generación de energía arriba explotó. Mierda. Despediré a los que se encargaron de esa área. Bueno, debido a esto, dudo que nos persigan. Ode, ¿alguien se murió? Entonces, ¿alguien quedó enterrado? Prisionero B. No, todo gracias al apoyo del jefe. Todos logramos llegar aquí. ¡Oh! ¡Ugame! ¡Agamero! ¡Horetara! ¡Yaquedo suruze! ¿Mm? De... da. ¿Sono Kimpatsu Dogi-chan wa shinderu no ke? ¡Claro! Elógienme y admírenme todo lo que quieran. Pero si se enamoran de mí, se quemarán. ¿Mm? Por cierto, aquel cachorrito rubio... ¿murió? Prisionero B. Por favor, espere. No, todavía está vivo. Me pregunto si se desmayó por la madera desmoronada. ¿Dónde está este papi? Lucky, ¿tú qué dices? ¿Qué es lo que vaya señorita, resultó ser este cachorrito. Su suerte no es la gran cosa como para ser llamado afortunado. Prisionero B. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Prisionero C. En esta situación debemos retirarnos pronto. Pero si lo dejamos solo, será enterrado vivo sin que él mismo se dé cuenta. No... Arrástrenlo hasta llegar afuera. Prisionero B. Sí, entendido. Ey, tú, agárralo de ahí y arrástralo hasta que salgamos. Ay. Prisionero B. Muy bien. Esa es la señal de Cody, jefe. No hay problema con la salida. Vamos. ¡Oh! ¡Junchou! ¡Junchou! ¡Sasuga, Oreshi! ¡Tsuiteru! Todo marcha muy bien. Como era de esperarse de mí. Realmente soy increíble. ¿Quién diría que el Bakshi fuera tan narcisista? Bueno, comprobemos la suerte de este chico.
Más allá del túnel oscuro, en la dirección en la que parpadea la luz de la lámpara, hay una luz tenue pero inconfundible. La luz de la luna y las estrellas del mundo exterior brillaban. Más allá de eso estaba el mundo exterior. ¡Oye! ¡Soto no yatsu ni tsutaeru! ¡Moshikashitara, kono dogi no tawagoto ga hanbun wa maji de mafia no otomodachi ga matteru kamo shinnai! ¡Ey! Comunícales a los de afuera que existe el 50% de probabilidad de que realmente los compañeros mafiosos de este cachorrito estén esperando. Prisionero B. Entendido. Mantendremos alerta el entorno. Jefe, ¿qué intenta hacer? Frente a sus subordinados, Bakshi ve a Jan, que está desmayado, con su cabello dorado que está completamente sucio y ha perdido su brillo. Bakshi, ¿por qué te estás riendo viendo a Jan, güey? ¿Ahora qué estás planeando? Bakshi rasga su uniforme de prisionero que llevaba puesto y abre el frente, revelando un pecho musculoso duro como una roca. Espérate, ¿qué? Bakshi, no me digas que... Espérate, ¿por qué diablos te estás quitando la ropa, güey? ¡Ah, no te rías! Bueno, pues ya veremos qué diablos está planeando hacer Bakshi en el próximo video. Y espero que en el próximo video pues ya no sienta tanto dolor en la boca y pueda seguir con las voces de los personajes como siempre. Y además, extraño no reírme como siempre. Maldito dolor. En fin, entonces, cachorritas, por el video de hoy sería todo. Y espero que ahora sí me haya grabado bien mi cara y la voz para que no tenga que volverlo a hacer. Entonces me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!